Las noticias más importantes por la noche. Jueves 1 de agosto de 2024, confirma la Secretaría de Salud Federal la primera muerte por dengue en Jalisco en lo que va del año. Además, ya hay 267 casos nuevos para sumar 1,547 enfermos por el piquete del mosquito. Además de esta confirmación, hay otros 17 decesos más que están en estudio de las autoridades sanitarias. Abogados de Jalisco denunciaron públicamente un nuevo intento de reparto de cuotas y cuates en la designación de magistrados. Esto durante el proceso de selección en el Congreso del Estado, pero esta vez con la agravante de la participación de personas ajenas al proceso. Comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Guadalajara se sumaron a la manifestación que desde hace 4 días mantiene Teresa González en las puertas de la Presidencia Municipal de Guadalajara. En la señal nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la comercialización abierta de Paxlovid, el primer medicamento para prevenir hospitalizaciones y mortalidad por COVID-19. En silla de ruedas, Ismael El Mayo Zambada compareció en la Corte del Distrito Oeste de Texas, quien avaló clasificar el proceso judicial del narcotraficante mexicano como complejo e inusual. En solo 10 minutos de comparecencia, El Mayo dijo que sí era consciente de que uno de sus abogados representó a su hijo, Vicente Zambada, además de que le explicó que esto podría implicar un conflicto de intereses y llegar a afectar su caso. En la señal internacional, el secretario de Estado en la Unión Americana, Anthony Blinken, confirmó que para el gobierno de Estados Unidos, la elección presidencial de Venezuela tiene resultados cuestionables, por lo que para ellos, el ganador se llama Edmundo González, líder de la oposición. El periodista estadounidense Ivan Gershkovich y su compatriota, el exmarino Paul Whelan, fueron liberados este jueves en uno de los mayores intercambios de prisioneros entre Rusia y Occidente. Desde la Guerra Fría, anunció la presidenta turca, un total de 26 presos se beneficiaron con el canje. Y en la señal deportiva, tras la sexta jornada de actividades correspondiente a los Juegos Olímpicos de París, el equipo ecuestre mexicano mantiene la esperanza de medalla tras haber conseguido este día su pase a la final, mientras que en la marcha se registró otro revés para la delegación azteca. A lo largo de esta semana, nuestro compañero Sergio Navarro nos ha presentado lo que ha pasado con las instalaciones deportivas que se utilizaron en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Hoy, nuestro compañero de Lagos de Moreno nos informa qué ha sido de aquel estadio de béisbol que se utilizó en esa justa deportiva.